Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Y en este video quiero que me acompañen a ordenar mi tocador. Yo sé que hay mucha gente que le encanta ver este tipo de videos. Personalmente a mí me encanta ver este tipo de videos. Todo lo relacionado así como organización del tocador, colecciones. Les voy a mostrar cómo está ahora. Para quienes me siguen de hace un tiempo, sabrán que yo vivo hace un año en esta ciudad. No sabía por cuánto tiempo me venía, ciudad mentira, es un pueblo. No sabía por cuánto tiempo me venía, así que no me traje todo mi maquillaje, luego me traje un poquito más. Hay cosas que aún tengo guardadas en la casa de mis padres porque no me lo pude traer todo en su momento. Y ahora la verdad es que llevo tantos meses sin poder viajar. Estoy esperando el momento para volver a Los Ángeles, además de ver y abrazar a mis padres, poder traerme las cositas que me quedan. Así que hay maquillajes que echo de menos, la verdad. Hay otros que no tanto. Y bueno, con lo que tengo aquí, igualmente estoy ultra feliz. Igual tengo hartas cosas. Así que nada, espero que les guste, me acompañen y continuemos. Bueno, les presento mi pieza del tocador. En esta pieza, la verdad es que tengo la. Nada, la tengo vacía. Tenemos además un closet lleno de cosas guardadas. Mis bandejitas de huevo que me ayudan a que no haya tanto eco porque es una habitación que está prácticamente vacía. Y bueno, la verdad, mi tocador en este momento se encuentra así. No lo desordené a propósito, espero que no piensen eso. La verdad es que voy ocupando cosas, voy haciendo maquillaje durante la semana. Y voy dejando el desastre, así que ya era hora de. Bueno, y ahora que me maquillé también, que me gustó mucho este maquillaje verde. Desordené bastante, así que vamos a comenzar con la organización del maquillaje. Bueno, para partir tengo aquí cosas de la cámara, mi mini trípode, los cables. Tengo también estos confetiqueros aquí encima, que son con las cositas que estoy usando para el proyecto Pan, es decir, como mi maquillaje de diario. Así que voy a echar todo lo que corresponde a esto. Ya se los mostré en el video proyecto Pan, se los voy a dejar acá arribita. Y lo voy a guardar. En uno mantengo todas las cosas como tubitos, se me hace más fácil. Y en el otro dejo más tipo las paletas, bueno, las bases de maquillaje, primer, etc. La brocha se me había perdido. ¿Qué hace aquí? También tengo aquí una toalla. Con esta yo lavo las brochas. Lavo, más que lavar, en realidad con esta las voy limpiando. Y ocupo este limpiador de NYX. Se los he mostrado en ocasiones anteriores. Me gusta mucho. El de la Marina corriendo. Y con él simplemente las brochas quedan muchísimo más limpias y como de manera instantánea. Todas las brochas que tengo aquí encimita las vamos a aprovechar de limpiar. Miren esta. Estas las ocupé para hacer este maquillaje. Y como se fijan, quedan bastante, bastante limpias. No quedan como si las lavaras, por supuesto que no, pero quedan sin pigmento. Tenía también aquí encima algunos delineadores que he estado ocupando. Este de Mina, este de NYX, que es verde, que es hermoso. El Superstar de L'Oréal, que es un delineador muy amigable. Este que es más nuevo para mí es el Resist de Vogue. Me funciona súper bien también. Así que vamos a devolver estos delineadores al cajoncito de los delineadores, que se los voy a mostrar más arriba donde está. Tengo aquí algunos, como ven, de L.A. Girl, de Colourpop, que estos se me secaron bastante, prácticamente no los uso. Tengo algunos de Urban Decay, tengo algunos de DBS, algunos de Maybelline, de NYX. E incluso tengo aquí unos lápices de ceja. Me gusta guardarlos en este formato de lápiz. Unos delineadores de Petricio, de Colourpop, etc. Yo como que los dejo así y los guardo. Tengo también acá encima algunos labiales de Vogue. Estos los he estado probando últimamente
y son súper bonitos, súper buenos. De hecho, recibí un regalito hace muy poco de varios labiales que los tengo en este cosmetiquero. Voy a ver si los puedo reorganizar en mi organizador de labiales o así. Tengo estos de la línea Resist de Vogue que les estaba hablando recién. Miren, hay tonos muy lindos. Muy lindos. Son tonos hermosos. También tengo algunos de la línea Les Macaroons de los de L'Oréal. Estos labiales duran muchísimo. Duran mucho más que los de Vogue. Pero son más gruesos, más espesos, se sienten más en los labios. Y creo que los de Maybelline, que también tienen una duración increíble, se los he mostrado en favoritos, tienen una duración intermedia. Creo que así es. Sin embargo, yo creo que los que más me gustan son los de Vogue, porque a pesar de que la duración no es extrema, son mucho más cómodos de llevar. Entonces esto lo vamos a dejar por ahora por aquí. Miren. Algunos delineadores distintos. Este es de Petricio y lo he ocupado para algunos maquillajes como más artísticos. Es súper bueno, una marca chilena. Este lo traté de usar ayer, pero no me gustó mucho. Es de Essence. Es un poco como que siento que se seca y queda como tieso y molesta, si es que te lo pones sobre todo en el párpado. Y esta es una sombra en crema que ayer ocupé, que es de ColourPop. Es de la. ¡Ay! Esta está en mi proyecto pan. La devuelvo al cosmetiquero pan. Y estos cositos les voy a mostrar, los tengo, todos los delineadores de glitter los tengo en este cajón o delineadores como más de colores. Algunas sombritas individuales también, esta de mis favoritas, la Space Cowboy de Urban Decay. Aquí tengo un glitter. Estos también son toppers de glitter de Petricio, se los mostré en un video pasadito, son muy lindos. Y algunas sombras así individuales. Creo que las manejo en este cajoncito. Este también es del proyecto PAM. Esta máscara de pestañas la he estado probando ahora. Es la nueva de Vogue. Es muy muy buena. Y la voy a guardar con las demás máscaras de pestañas. Aquí tengo solo esta Falsies de Maybelline. Que también la abrí hace poquito. Es muy buena. Esta también la Efecto Total 6 de Vogue. Que la abrí hace poquito y es muy buena. Y tengo dos miniaturas que prácticamente no he usado. Esta está nueva, nueva, de Too Faced. Y ni siquiera la he abierto, ni siquiera la he mirado, así que quizás incluso la voy a guardar para algún sorteo, puede ser. Está selladísima. Esta sí la quise probar. Es de Tarte. Y. ¡Oh! Es que yo no soy muy buena para, no, para usar máscaras que no sean a prueba de agua. Y las demás que tengo en uso están en mi proyecto PAN. Esponjas de maquillaje, tengo estas cuatro que está usando. Esta está en el proyecto PAN, pero la verdad es que no me gusta mucho. La voy a tratar de usar más con polvos, por eso está súper sucia, la vamos a lavar. Esta se las he mostrado también en videos recientes. La compré en Blush Bar y me salió súper buena esta esponja, pero está ultra sucia, también tiene polvo y todo, así que la vamos a lavar. Y estas chiquititas que las uso más para el corrector son de Real Techniques, las compré en alguna colección ya hace rato. Y también están bastante sucias porque las uso corrector polvo, corrector polvo. Así que las voy a ir a lavar al tiro. La toalla entonces la voy a tirar al lavado, para atrás. Tengo aquí este líquido que es un Hyaluron Fix de la marca Revolution. No me gustó mucho, así que lo uso como para humedecer las brochas, humedecer la esponja. Cuando no me interesa que mi maquillaje realmente me dure mucho, lo estoy ocupando igual. Tengo aquí el limpiador de brochas que les mostré. Tengo este otro spray aquí encimita que me gusta mucho, mucho. Y este es hidratante. Revive muy bien la piel después de aplicarte maquillaje, pero no necesariamente te lo fija, sino que te rehidrata y te deja un efecto hermoso en la piel. Me gusta muchísimo. Cositas que tengo acá encima también, este serum, que todavía no le estoy dando mucho uso porque estoy terminando otros. Las gotitas blanqueadoras de Mina con las que aclaro las bases y que ahora las estoy usando como base para los cut crease y funciona bacán. Aquí encima también tengo mi corrector de El Born This Way de Too Faced. Me gusta muchísimo este en el tono Porcelain. Me funciona increíble este corrector. Está siendo mi favorito. Las tarjetitas de la cámara. Aquí tengo un rubor que va a ir en el cajón. Ya les voy a mostrar cómo está la organización acá adentro.
mi cremita de noche. Esta es la Ultra Facial Cream de Kiehl's Skincare. Yo lo mantengo acá. Acá tengo otro producto que estoy terminando. Ya le queda una sola aplicación para esta noche, que es esta ampolla de ácido hialurónico que encuentran en los beauty tiendas. Tengo estos bebecitos que tengo que usarlos para ya botarlos, porque basta de tener cosas tan chiquititas que se me caen. Estas sombras las ocupé para hacer un maquillaje muy hace muy poquito y me gustaron mucho. Son de Vogue. Y qué simpleza más grande, pero miren qué lindas son. Acá atrás estaba desmayado otro producto para mi rutina nocturna que tengo que también darle más uso. Aquí atrás tengo todavía en su cajita la mascarilla facial detox de Libra. No la he ocupado y la tengo hace muy poquito, me la regalaron. Esta es una marca chilena. Esta mascarilla la tengo para mi proyecto PAN, es una mascarilla de noche y la ocupé anoche. Muy orgullosa. Así que por eso está aquí, pero la tengo que encontrarle su espacio a todas estas cosas. Acá arriba tengo algunos productos que tengo hace poco. Son pigmentos y sombras individuales, que son flúor y pasteles. Así que las tengo en este cosmetiquero porque no sé dónde guardarlas. Tengo aquí encima también la Naked Ultraviolet, que les mostré en mi último video de favoritos, que es una paleta hermosa. Y le doy harto uso, así que la tengo igual, la tenía aquí encimita. Además tengo aquí encima las paletas con las que estaba viendo la opción de maquillarme hoy. Finalmente solo ocupé esta. Esta es la Mer Fantasía de Root Cosmetics. Es muy linda. Le acabo de sacar su ropa, su cartón con el que viene, porque en verdad me molesta mucho esas cosas. Esta es la que ocupé para el maquillaje de hoy, verdecito. Es la Detroit by Lluvias. Esta paleta es hermosa. De verdad que es increíble. Es, me encanta. Tiene colores, bueno, los verdes que ocupé son estos dos que son mate. Miren esa pigmentación. Y este color que es increíble, miren. Es un color dorado muy claro, pero miren, tiene unos reflejos verdes. Nah, te pasaste. Muy linda. Así que vamos a guardar estas paletas. Entonces voy a ordenar todo lo que tengo aquí. Meterlo dentro del cajoncito lo que corresponde. Miren, aquí tengo otra paleta que hace aquí. Y lo ordeno y así les muestro cada uno de los cajones. Bueno, y así es como queda el tocador listo. También, por supuesto, está ordenadito ahí arriba. Vamos a partir mostrando por acá todo lo que tengo encima del tocador. Los cajoncitos. Bueno, en el cajón principal entonces tenemos aquí distintas cosas. Ahí al fondo tengo algunas paletas. Esta se las mostré no hace mucho. Es de Inglot, pero yo le puse sombras de Colourpop y unas sombras de Balm que tenía, y quedó una paleta hermosa. Esta la tengo acá y no sé por qué la tengo acá en realidad. Debería tenerla arriba, pero bueno. Tengo aquí también paletas grandes, como por ejemplo esta que también se las mostré hace poco. Es de Petricio, es un bronzer. Esta que es la Sugar Peach de Too Faced, que es hermosa, muy linda, muy hermosa. De verdad, es muy muy hermosa esta paleta. Ay, huele tan rico además. Tengo aquí el limpiador de brochas. Este, bueno, esto es una esponja. No sé si los conocen, en AliExpress, en otras páginas chinas venden harto. Yo se lo compré a una tienda acá en Chile, a una Insta tienda. Me costó 5.000 pesos, es de la marca Jisup y funciona súper súper bien para quitar el pigmento de las brochas entre usos. En el fondo tengo algunas cositas como de viaje. Bueno, por acá tengo bronceador de Wet n Wild y un iluminador de la misma marca. Estos son súper súper buenos. El rubor de L'Oreal. Este rubor de L'Oreal que tiene brillo es el Life's a Peach. Es muy lindo. Tengo estos tres rubores que son de Etienne, marca chilena. Son súper lindos y pigmentados estos rubores. El tono es precioso, el empaque me gusta mucho. Tengo estos tres iluminadores de NYX, que también me gustan harto, son los duocromáticos. Y además tengo estos tres rubores de Tarte, que son muy lindos. Venían en una cajita colección y me gustan mucho. Estos tres son mate. Este es lejos mi favorito, me gusta mucho. Es como un color tan ultra natural. Este se llama Sunny Side.
También tengo aquí algunas paletitas de rostro y de ojos. Esta es de rostro, no sé por qué la tengo todavía con eso. De Devon, las hermanitas Manizer, que viene el Marilu, Cindy Lou y Betty Lou. Son muy lindos estos productos. Tengo también acá, un poco sucia, las Threesome Stay Naked de Urban Decay en el tono Rise. Y es hermoso, es muy bonito. Me gusta el rubor, es como bien, bien feliz. Y bueno, el bronzer por supuesto es hermoso, mate. Pero es un mate tan bonito que tiene como una luz. No tiene brillo, tiene luz. Y el iluminador que también es muy, muy, muy bonito. Bastante naturalito, pero hermoso. Tengo aquí dos paletitas de ojos pequeñas de Urban Decay. La Naked Petite Heat, que me gusta muchísimo. Esta es una de mis paletas favoritas. Y acá está la de la colección de la abejita, ¿cómo se llama? Bueno, ustedes saben a lo que me refiero, no me acuerdo cómo se llama. Este igual trae 6 sombras bastante lindas. Me gusta mucho más esta, sí, aunque tenga más mate. Y acá tengo una paletita de ojos que tiene un formato similar, que es de Natura. Y que es muy, muy neutra. Esta me la regaló mi amiga Nati. Es así. Súper neutral, pero es bonita para el día a día. Además, aquí tengo las sombritas Además aquí tengo las sombritas de Vogue que les mostré adelante. Este producto que es muy extraño, no lo pongo jamás. Lo he usado pero muy poco. Es un labial en mousse de Urban Decay. No me gusta mucho, la verdad. Tengo aquí también estos polvos sueltos de Makeup Forever que son maravillosos. Son muy, muy, muy ricos. Estos polvos sueltos de Rude que son chiquititos. No me gustan demasiado, pero funcionan súper bien igual. Y estos polvos que me gustan mucho, que son los HD de NYX. Este es en el tono banana. Y funcionan increíble. Estos polvos tienen súper buena cobertura, por lo tanto, como para el acné, funciona bacán. Acá tengo la paleta que les mostré últimamente, la Shape Shifter de Urban Decay. Que lamentablemente está descontinuada, me parece terrible. El corrector favorito del Born This Way lo tengo acá porque me gusta ocuparlo harto. Acá tengo algunos productos como extra. El sacapunta, una pinza, mi serum de pestañas. Este corrector que también lo tengo aquí, este es para cubrir imperfecciones, me parece genial, de Misha. El Duraline de Inglot. Mis contornos de ojos de día y de noche. Y un serum también de pestañas y cejas de Natura. Por acá tengo este primer de NYX, que lo he ocupado muy pocas veces, mira, está súper sellado todavía, lo he usado pero muy poquito, así que todavía no tengo una opinión clara de él, porque... Acá tengo primers, tengo el de Mina, que les mostré también hace poco, mis favoritos, me gusta mucho el Revitalizing. El Professional Efecto Perlado, tengo estos dos tipo Botario de Mina que son espectaculares, el Detox y el Defense, Detox y Defense, se le borró la X. Y este, el Total Control de NYX. Por último, acá en este otro estuchito tengo otros tipo primer iluminadores o iluminadores líquidos. Los Away We Glow de NYX son muy lindos. Tengo el rosadito. Tengo el celestito, que es muy lindo, tiene unos destellos lila. Este es un iluminador líquido Born to Glow de NYX, que es muy lindo porque... Tiene un tono bronceadito, entonces tú te lo pones como en las mejillas y parece que te estás bronceando, iluminando y blusheando a la vez. La Strop Cream de MAC. Y también tengo este que es el Away We Glow en el tono State of Flux, que es así líquido y viene como en este formato tipo gloss. Lo ocupo muy poco, lo reconozco. Pero pucha, qué lindo, miren. Me gusta tener las cosas así organizadas en estuchitos, es como fácil buscarlos. Por supuesto tienen que ser estuchitos que me permitan cerrar el cajón. Y eso, aquí tengo estas cositas entonces. Nada, no tengo como un cajón de cada producto porque no tengo para tanto ni tengo cajones para eso. En este cajón tengo las bases de maquillaje.
Una de mis favoritas es esta de Mina, la 3 en 1 Foundation. Este es en el tono 210. Y en este momento no la tengo abierta todavía porque quiero terminarme algunas bases más, al menos las que tengo en el proyecto PAN. Ya voy a abrir esta luego. La Face and Body de MAC en el tono N2. Gran favorita, me encanta. En barra, aquí tengo dos, que son una de Inglot en el tono 105, es una base en barra muy linda porque deja en efecto ultra, ultra natural, ni brillante ni matificante. Esta famosa de Revolution, que se llama Fast Base, esta base me gusta mucho. Todavía me queda un poquito, es muy lindo y el color me queda como un toque bronceado pero precioso y es en el tono F6. Esta la compré en España, pero online igual la pueden encontrar. Tengo la Born This Way de Too Faced, la misma de mi corrector, pero la verdad es que la base me gusta menos, como que siento que tengo que darle oportunidad ahora, porque está como, me queda muy matificante, no lo sé, tengo que como que, o cubre demasiado para mi gusto. La de Makeup Forever, esta es la Ultra HD, pero la Invisible Cover, tiene una cobertura suave, muy bonita, una cobertura media y es una base preciosa, me encanta. Esta es una miniatura de hecho y bacán. Esta se la he mostrado también, de Healthy Foundation, es de Physicians Formula, me gusta mucho esta base. Hay gente que le molesta el olor, a mí no me molesta en lo absoluto, tiene olor a galletitas. Y por último la 24 Horas Foundation de Mina, esta base la redescubrí hace muy poquito y me ha gustado, fíjate tú. Además aquí también tengo estas de Vogue, que me enviaron hace poquito y la verdad es que mi piel no funciona para nada. Quiero probarla en una piel grasa o mixta para ver si puede correr mejor porque es una base bastante densa y de verdad que mi piel no funciona. También la voy a probar con un primer en aceite y a ver si me funciona mejor como los de Mina. Tengo el tono cálido y el natural me queda un poco mejor a mí. Y además las gotitas de Custom Drops de Mina, estas son para transformar en los tonos de base, me gustan mucho, son puro pigmento, son muy bacanes, con poquita cantidad, funciona genial. Allá atrásito tengo unos repuestos de máscara de pestañas y unos repuestos de encrespador. Y esta CC, que es un protector solar factor 50 con color. Es más para el verano, la verdad siento que no funciona tan bien en invierno. En este cajón, este es bastante misceláneo. Aquí tengo un gatito con algunas esponjas que no tengo en uso en este momento. No son nuevas, pero aquí como que las voy intercalando de repente. Acá guardo algodoncitos para desmaquillarme y cotonitos que tengo que reemplazar porque con los Cat Grease estoy usando hartos cotonitos. Guardé acá la mascarilla de noche que les decía que estoy usando, que es de The Body Shop, la línea Drops of Youth, es muy rica. Quiero abrir esta, pero de verdad que voy a terminar la otra del proyecto PAN y esta, antes de abrirla, es de cilantro y zanahoria. ¡Ay, me tinca demasiado esta! Me merezco aunque sea olerla, a ver. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico el olor! Miren, es así. ¡Qué linda la consistencia! ¡Uy, es bastante densa! Esta es como antipolución. ¡Qué rico el olor! Quiero puro ocuparla. Ya la abrí, así que voy a terminarme la otra. Y en un mes más vamos a estar usando esta. Tengo aquí la mascarilla, máscara facial detox y de arcilla y maqui. Esta es de la marca Libra, es una marca chilena. Y es una mascarilla súper, súper, súper interesante porque fíjense cómo es dentro. Son pelotitas. Estas pelotitas tú las tienes que activar con agua, hacer una pastita y queda morada porque explota un poco el color del maqui. Me interesa muchísimo probarla pronto también. También tengo aquí esta otra mascarilla que ya la tengo abierta, pero la ocupo poco, la verdad. Esta es como con arcilla, creo que dice aquí, del Mar Muerto. Tiene aloe vera, también es hidratante. Es como, a ver, es una mascarilla de arcilla, de estas que descongestionan, que te ayudan a limpiar tu piel, pero no es de las que más te resecan, sino que también tiene ingredientes hidratantes. Y también tengo que ocuparla hasta que se me eche a perder nomás, porque igual la tengo así tiempo abierta. Atrás algunas toallitas y misceláneas.
En este cajón, que como se fijan es bastante profundo, tengo todos mis sprays. Miren, fíjense, esto es muy grande. El cajón es bastante profundo, entonces bacán. Tengo agua termal, tengo esta agüita de Mario Badescu, que es un hidratante en spray con aloe, manzanilla y lavanda. Es como muy relajante. Y ya me queda poquito. Tengo todo mezclado. Mi fijador de Too Faced, de Hangover X. Tengo agua micelar. Tengo un tónico también aquí, el de It's Tree. Un fijador matificante de NYX. Este es muy bueno. También tengo por aquí el Dewy. Son muy buenos los dos. Esto que lo compré hace poco de Beauty Creations para limpiar las brochas, pero ya les mostré que lo hago con este. Tengo también unos spray aquí de Mina, que no me encantan, pero los probé los dos, así que no los puedo regalar así como sortear ni nada. Los encuentro un poquito pegajosos, todavía no les encuentro el truco, no sé. Ya les voy a contar. Aquí tengo un All Nighter de la línea de las abejitas, ¿cómo se llama? Este spray hidratante de Essence, bifásico. Aquí tengo una esencia, el Shield de Urban Decay y el, que ya le queda muy poquito, el Quick Fix de Urban Decay. Y otra agüita igual a la otra que les mostré, la Revolution. Es la misma cosa. Esa tengo que puro gastarla nomás. En el fondo del cajón guardé el estuche con los pigmentos, que eso los voy a ocupar menos. Y atrás hay un estuchito que tiene productos como para pieles un poquito más oscuras, para cuando maquillo. Pucha, y que ahora hace tanto tiempo que eso no pasa. En la parte superior del tocador tengo esa cajonerita, se las voy a mostrar enseguida. Al medio tengo todo el skincare, mis sprays, crema hidratante, serum, bloqueador, otro serum, otra crema, tónico, serum, aceite, serums de noche. Y aquí dejé, bueno, la esponja que acabo de lavar, la de NYX, que es la que está en mi proyecto pan, así que tengo que usarla un poquito más. Estas dos las dejé aquí encimita para que sequen mientras tanto. Bueno, acá tengo mis brochas, acá están casi todas mis brochas de ojos. Tengo varias marcas súper distintas, tengo marcas súper económicas como ELF, estas son ultra baratas y son muy buenas. También tengo, este igual es de ELF y me gusta mucho, esta se llama Eye Crease Brush, cuestan como 1500 pesos y es súper precisa, muy buena. Tengo algunas máscaras como de NYX, que son buenísimas también. Tengo otras más económicas aún como las de Essence. Esta es de Essence. Esta es de Essence y Essence tiene muy buenas brochas de ojos, creo yo. Esta es de Blush Bar y tengo también unas mucho más caras como las de Morphe y la verdad es que estas no me gustan mucho porque el pelo se les sale un poco, son más pinchudas, como que no tienen mucha gracia. Tiene por supuesto algunas buenas, por ejemplo esta es la que ocupo para los cut crease. No tienen número, estas las compré en un set y esta sí es súper buena. Hay otras bien precisas también como esta, pero no son todas tan maravillosas. Las que sí me gustan mucho son las de Real Techniques. Y que yo las compraba en iHerb y ahora está súper complicado conseguirlas, así que no sé cuándo y dónde me las voy a volver a comprar. Acá tengo brochitas que me compraba hace menos tiempo, brochitas más precisas. También los bupillones, bueno, este set se llama Neon, es de la marca Ducolor. Ducolor es una marca que está como ultra de moda ahora. No sé, muy en tendencia. Es una marca china y la verdad es que sí funcionan, funcionan. De hecho yo siento que después de lavarlas funcionan mejor, como que vienen demasiado sintéticas y funcionan bien y no son, y son económicas, pero tampoco así como que ultra económicas. Y después está, bueno, todo este set de estas blanquitas los compré como un set de precisión para hacer como detalles en los ojos. Se fijan, vienen brochas así muy delgaditas, como muy chiquititas. Por ejemplo esta, con la que puedes hacer puntitos. Yo creo que este es un set de brochas de uñas en todo caso, no me hago la loca. Sobre todo este tipo de brochas, creo que acusa que son set de uñas, pero funciona genial para el rostro también, mientras no la ocupes para las dos cosas. Y acá tengo mis brochas de rostro. Tengo algunas también de este set de Ducolor que como que la verdad a mí no me fascina. Aquí dejé la esponja que recién lavé, como quedó de hermosa. Tengo algunas de NYX, me gustan mucho. Esta es de NYX, me gusta muchísimo, esta para el polvo. Tengo otras también, esta es de ELF, me encanta para los productos en crema y para los contornos en crema.
Esta que les mostré delante es de MAC y me fascina para la aplicación de la base, es mi favorita para aplicar base. Esta también me gusta mucho para aplicar base, pero unas bases más fluidas, es de NYX. Y la verdad es que estas que son como las clásicas de base, esta la ocupé hoy, no sé si me encantan, no sé si son mi favorita. Esta es mi favorita, por ejemplo, para rubor, también es de NYX, me gusta mucho. Y tengo de Real Techniques algunas, otras de Wet n Wild que voy comprando y así. En esta cajonerita que es de cartón, la compré hace mucho tiempo en Ripley. Es muy rica porque son cajones blanditos, pequeños y caben muchas cosas. En este de acá que les mostré tengo máscaras de pestañas, de Vogue, Maybelline y dos chiquititas, una de Tarte y una de Too Faced que vinieron gratis por ahí. Acá tengo productos de cejas. También tengo un mini, se me había olvidado, hace poquito encontré esto, un mini WhatsApp de Benefit, lo dejaré en otra parte yo creo. Bueno, tengo productos para las cejas de NYX, de Natura, en polvo, de Vogue, tengo también de Benefit, otros de Benefit. Acá tengo también, esto ya se los mostré, es donde están los delineadores glitter, los productos de glitter, las sombras individuales chiquititas. Acá tengo, ojo, esto no va aquí, esto va en el proyecto para. Qué es lindo este labial. Acá tengo delineadores de labios y algunos labiales en que son en lápiz también. Tengo de todas las marcas, este es un labial de Avon, delineador de labios de NYX. Estos son de Pamela Grant, son muy 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 lindos. Este es un delineador de labios espectacular, es de Urban Decay, de los 24-7 y se llama Naked 2. Es muy lindo el tono. Este es un delineador de labios que tiene más años que yo, que tiene más años que mi canal, eso sí. Es de Lancôme. Delineadores también de MAC para labios. Algunos de Essence que son súper económicos pero súper buenos, funcionan súper bien esto. Yo no soy muy 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 de usar estos productos, pero cuando los uso me gusta. Finalmente, en el último cajón tengo algunos labiales, labiales líquidos principalmente, de muchas marcas. Estos son de Essica, de Maybelline, de NYX, este es de Bobbi Brown, tengo este de Vogue, Maybelline, NYX, este es la embarra de NYX, algunos de estos son de L'Oreal, también tienen más años que mi canal. Igual que estos, lo mismo. Y ahí en el costadito dejé la paletita que estoy usando para mi proyecto pan, para tenerla a mano. Luego en la parte superior tengo algunas paletas, una cajita, otras paletas, y hacia allá tengo paletas, labiales y otras cosas. Voy a partir desde la izquierda. En esta parte de acá tengo una cajita con varias paletas. Les voy a mostrar, tengo esta de Revolution, la Soft X. Esta es de Bad Habit, la Athena, es hermosa esta paleta. Acá tengo una de Tarte, la Tarte's Pro. Esta paleta es muy linda y no la ocupo nada. Va a ser la próxima a estar en mi proyecto. Esta de NYX es la Off Tropic, que también es muy linda esta paleta. Me gustaría hacerle un video aparte con mis paletas, si les tinca eso, díganmelo. Acá tengo tres de lluvias, me gusta mucho, la de Try, de Dos y de Saharan. Y tengo estas dos de Colourpop, que es la Sweet Talk y la de Zodiac by Kathleen Lights. Tengo aquí un producto de Mison que es para las espinillas, es súper bueno. Esto de decoración. Acá tengo mis paletitas de Urban Decay, esta también, la Ultraviolet, que las tenía recién encima. Acá tengo la Naked Cherry. Parece que es demasiado brillo. Tengo también la Naked Cherry, la Born to Run, que es una belleza de paleta, me encanta. Tengo también esta colección que es bastante antigua, se llama Urban Addictions, y vienen esos cuatro tonos, es bien bonita. Y además la Naked Reloaded. En esta cajita tengo básicamente repuestos de maquillaje,
son cositas que voy de repente juntando para sorteos también. Por ejemplo, esos labiales que les mostré, muchos están repetidos. Así que los nuevos, por supuesto, se los dejo para concursos. Pero también hay algunos repuestitos míos. En esta cajonera tengo labiales, principalmente en toda la parte superior. Se los voy a mostrar así. Aquí tengo algunos de NYX, los nuevos de L'Oreal los dejé acá. Los Maybelline, que me encantan, estos me gustan mucho, mucho. Este es mi tono favorito, es el 70 Amazonian. Algunitos labiales en barra por ahí. Acá atrás dejé los de Vogue, que aunque sean más bajitos, los dejé ahí atrás porque son más flaquitos y caben más. En este extremo tengo los de MAC, los dejé dados vuelta hacia arriba porque así en realidad veo los colores. Este es un primer de Mina. Acá tengo tres de Urban Decay, uno de NARS, uno de Urban Decay chiquitín. Estos son de Mina y estos chiquititos también de MAC. En estos cajones tengo algunos otros labiales. Tengo de Vogue, tengo de NYX, Vogue, NYX. Este es Etienne y este es Essica. De repente los voy dando vuelta también para no quedar, tener siempre los mismos en el mismo lugar. En este otro cajoncito tengo delineadores en gel, delineadores como... Sí, delineadores en gel y una sombra en crema de Mina. ¿Conocen estas sombras en crema? Son increíbles, miren qué linda. Igual está un poquito seca, pero la verdad es que pigmenta más o menos así. Tengo estos delineadores en gel de NYX que me han durado súper bien, no se han secado para nada. Este tono azulito hermoso se llama Cobalt Blue. Este otro se llama Deep Purple. Es un morado oscuro precioso. Tengo este de los Cosmic Gel Liner en el tono Infinite Star. Y es una mezcla entre azul y morado. Precioso, pero precioso. Este es de Essica, me gustó harto igual, pero lo ocupo a poquito. Se llama Burgundy. Y es así, es chiquitín. Lo tengo hace poco, es un repuesto y me fascina el delineador en gel negro de L'Oreal. Este delineador es increíble, de verdad. Es muy negro, muy duradero. Con un buen pincel puedes hacer una línea muy precisa. Y dura mucho, es absolutamente waterproof. En este cajón están los delineadores de ojos que les mostré. De todas las marcas que ya les mostré. Y en este otro cajón tengo algunos correctores. Además de los que están en el Proyecto Pan. Este primer de sombras del Proof It de NYX, que es waterproof. Este es un corrector blanco de Rude. La verdad es que, bueno, es como para hacer contouring. Yo lo compré para hacer la base blanca de los ojos, para hacer cat crease. Y no me gustó mucho porque es muy líquido. Así que ahí le voy a dar algunos. El glitter primer de NYX. Uy, se ve muy holográfico. Tengo este primer de Urban Decay también, que es el primer potion de la línea Honey. Honey se llama el de la abejita. Y esta tapa... Para que ustedes sepan, esta tapa es del primer de ojos de Too Faced, el celestito, ya ni me acuerdo cómo se llama, y la Marina me lo perdió. Solo tengo la tapa, así que la guardo con la esperanza de que algún día aparezca, puede estar debajo del refri o algo así. Finalmente aquí tengo algunas otras paletas. A esta le tengo mucho cariño y es de las poquitas chiquititas que conservo. Es la Comfort Zone de Wet n Wild. Ahora me pedí otra de Wet n Wild, como rosadita. La única paleta de Lime Cream que tengo, la Venus. Una paleta de L'Oreal, muy básica. De Root tengo dos, la Blackjack 21 Eyeshadows. Es muy linda esta paleta. La Mer Fantasía, esta también es de Rude. Y aquí, que estará la Zodiac de VH. Mi única paleta de VH. Yo la rompí, la desarmé. Hice un Frankenstein. En esa parte, más toda la línea de abajo, es la paleta de VH. Las mate de colores que están acá son las Ultimate Bright de NYX. Tengo otras de NYX por ahí. Otras sombras X de otras marcas. Y me armé este Frankenstein y me gusta harto, ¿eh? Ay, lo ocupo. Bueno,
Así entonces es como luce actualmente mi tocador. Finalmente llamo general, ahí abajo voy dejando los productos terminados, mi basurero, me compré un basurero porque botaba muchas cositas. Y voy a mostrarles este carrito. Este carrito es una maravilla. La verdad, bueno, dejé acá arribita los cosmetiqueros con el proyecto PAN. Todo lo que está aquí adentro lo pueden ver en el video, se los voy a volver a dejar ahí arriba. En el piso del medio dejé productos de cabello. Tengo mi secador de pelo, mi plancha, un cepillo, mi cepillito que uso más en el día, que es este de la marca Desata. Este es como de las miniaturas, me encantan estos cepillos. Y además aquí tengo estos dos productos también, un protector del calor de Paul Mitchell para cuando me seco y me plancho el cabello, y este de Technique Art de L'Oréal, que es un serum para finalizar peinado. Más abajo tengo algunos repuestos de brochas, tengo las toallitas para limpiar el tocador, en una bolsita tengo mascarillas de rostro y también algunos implementos de la cámara, y fin. La gracia de este carrito, y para lo que yo lo quería, es que para si quiero grabar en otra parte, me sirve para llevar las cosas. Si me quiero maquillar en otra parte que no es el tocador, echo las cositas y me lo llevo, por ejemplo, a la pieza. Y me encanta este carrito, me costó como 33 mil pesos, es de Casi Idea. Y bueno, eso es todo, así es como está mi tocador hoy en día, espero que les haya gustado, espero poder dentro de poco traerme las cositas que me faltan, que las extraño, que no quiero que mueran solas, prefiero que mueran conmigo, y estoy esperando un pequeño pedido también de DBS, que apenas me llegue les voy a hacer un haul y se los voy a mostrar, ya, lo único que yo creo que podría hacer aparte, porque si bien tengo varios labiales, yo no soy muy fanática del tema de los labiales, me gustan, pero me gustaría más mostrarles mi colección de sombras como en detalle, si es que les gusta, hacerles swatches de mis sombras favoritas de cada paleta, cuéntenmelo en los comentarios y se los hago feliz. Así que muchísimas gracias, que estén muy bien, un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!